tried to make me go to rehab. I said, no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you know. Martes 27 de octubre, nuestra bienvenida al Sumario Amarillo, hoy en una jornada como es habitual para analizar con detenimiento el último partido del Cádiz y hoy más contentos que nunca por esa victoria de la última jornada y además con buenos amigos en esta mesa, los que ya saludamos. Comenzamos con Pepe Cendrey, jugador del Cádiz. Muy buenas noches, Pepe. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Hombre, cuando esté aquí, siempre bien. Bien, ¿no? Sí, bromeaba yo. Para ustedes, mucho más. Desde luego. Bromeaba yo con Pepe diciéndole que lo vamos a secuestrar aquí en Cádiz porque vio el partido del domingo y fue talismán. Sí, parece que soy un buen talismán. Entonces, año que viene, tengo que mirar el calendario a ver cuándo juega el Cádiz en casa. Tengo que venir esta fecha. Exacto. Bueno, esperemos no vernos en ninguna situación crítica, pero si nos vemos en algún apuro, te llamaremos y te pagamos el billete para muy acá, bien, Pepe. Muy bien, muy bien. Bueno, pues junto con Pepe Cendrey, otro amigo, Enrique Moreno, ex árbitro. Muy buenas noches. Hola, Miriam. Aficionado noches. Por encima de todo también, ¿no, Enrique? Abonado y accionista desde el momento de la conversión del equipo en Sociedad Anónima Deportiva en el año 93. Sufridor cadista también. Sí, sí, soy abonado desde hace, bueno, antes socio, luego abonado desde hace ya cerca de 40 años. Casi nada, yo no le pedía tantos datos, ¿eh? Bueno. Digo por no indagar en torno a la edad. Muchas gracias. Y saludar también a Antonio Díaz, buenas noches, buenas Antonio. Buenas noches, Miriam. ¿En tu caso abonado desde cuándo, Antonio? Yo he sido esporádicamente. Yo soy abonado de toda la el vida. El carnet de prensa es lo que tiene, ¿no? No, y también he sido abonado y socio. Vale, vale. En fondo sur, en fondo norte, de según. Bueno, o sea, un besito muy fuerte que tenemos que mandar también a Ramón, ¿no, exacto, Antonio? Sí, ha fallecido su madre. Uh-huh. De aquí le mandamos un fuerte abrazo a él y a toda su familia. Se uh-huh. ha tenido que marchar y estará unos días ausente. Pues un besito muy fuerte en nuestro sentido pésame, lógicamente, con nuestro compañero y su familia. Comenzamos en este martes 27 de octubre, como decimos, para vanagloriarnos todavía de la victoria del Cádiz y de otros asuntos que le avanzamos en nuestro vídeo sumario. Hoy tuvo descanso la plantilla cadista y mañana reanuda los entrenamientos para preparar el choque de Castellón. Análisis de las mejores y polémicas jugadas del encuentro Cádiz-Real Unión de Irún. La Peña Los Cuatro Gatos celebra su fiesta con la entrega de los premios de la temporada pasada. Algunos veteranos del Cádiz fueron homenajeados por la entidad amarilla en el descanso del partido del Carranza. Comenzamos ya en el programa de hoy, como decimos, con casi una horita por delante para analizar rápidamente todos esos asuntos. Digo casi una hora por delante, que siempre nos parece mucho, pero después se nos quedan la mitad de las cosas en el tintero. Trataremos de tocarlas todas, porque de hecho ya ayer se nos quedaron un par de ellas que traemos hoy a colación en el programa. Comenzamos diciendo que hoy el Cádiz descansa, lógicamente merecido descanso, después del partido del domingo, ¿no, Antonio? Sí, ayer el equipo entrenó, un entrenamiento de recuperación. Trabajaron todo menos Roberto Mancilla, algunos tenían una molestia, pero no de mayor importancia. Mañana reanuda el trabajo en el Rosal, uh-huh. con doble sesión y ya para preparar el choque de Castalia, el sábado a las 6 de la tarde, partido que arbitra el colegiado madrileño del Cerro Grande.
Ahí te la deja, Enrique. Sí, según ellos, de mal recuerdo para el Cádiz. Yo recuerdo ese partido al que siempre se hace mención, que fue un Sporting de Gijón-Cádiz. Uh-huh. Pero debo decir que este árbitro en la temporada pasada terminó como cuarto en la clasificación y quedó como suplente para ascenso a Primera División. Uh-huh. Supongo que cuando es puntuado de esta forma por los distintos informadores, algo debe tener. Yo la verdad no lo he visto mucho como para enjuiciarlo a fondo, pero vamos, yo creo que quizás también a mí me pierde un poco, debo reconocer que quizás no sea todo lo objetivo que debiera, porque quizás sea un poco subjetivo cuando del tema arbitral se trata, pero bueno, yo soy así. Pero vamos, yo creo que el árbitro en términos generales es demasiado atacado y yo creo que la mayoría de las veces sin razón. Bueno, pues Ya que estamos hablando del arbitraje, Enrique, me gusta preguntarle, ¿tú cómo ves el nivel del arbitraje en España? Yo creo que el nivel del arbitraje es bueno, no está bastante mejor que hace 15, 20 años, esto está claro, se está rejuveneciendo, las personas que están, digamos, dirigiendo los partidos están mucho más preparados en todos los aspectos, tanto cultural como físicamente. Y yo creo, hombre, yo creo que como en todos los colectivos, pensar que todos los árbitros son buenos, yo no voy a decir que todos los árbitros son buenos, como tú dices que todos son malos. De la misma forma. Hay algunos buenos. Yo creo que eso no se lo cree nadie. Eso es como si dijéramos, todos los comentaristas deportivos son muy malos. Pues no. Pues no te equivocas mucho. Supongo, de lo que sí estoy seguro, y en esto yo, esta es una teoría que yo tengo desde hace mucho tiempo, yo creo que en el mundo del fútbol lo más honrado que hay es el balón y después están los árbitros. Sí, verdad. Esto para mí es una máxima. Es un halago lo que te hago, pero es verdad. El colectivo arbitral es el único que está unido en el fútbol. Y eso es difícil, pero es verdad. Bueno, el único colectivo que veo yo unido. Honradamente, tengo que confesar que yo ahora, las vivencias que tengo son muy, muy lejanas, ¿no? Mis contactos, yo estoy aislado totalmente, como sabéis, de lo que es la organización arbitral. Esporádicamente tengo contactos con los árbitros y eso, lo que pasa es que ha sido algo que me ha gustado siempre y me sigue gustando, y trato de estar lo más actualizado posible en el tema de reglas de juego, ¿no? Enrique, aquí traigo algunas por si hay que comentar alguna. Sí, tengo que comentar más de una hoy. Y siguiendo hablando de los árbitros, yo recuerdo en tu época que había árbitro en Cádiz con mucha proyección, o sea, la muestra está que llegaron a primera, alguna a segunda, mucho en tercera. ¿Por qué ahora no salen colegiados gaditanos? No tengo elementos para decir por qué. De todas formas, el tema del arbitraje siempre, que afortunadamente hoy está cambiando, de hace 15, 20 años para acá, en donde la gente joven se le ha abierto paso. Antes era más en plan corporativo. Antes era como en la carrera militar. Ahora ganan dinero. Tenía que morir el que estaba, o cumplir la edad reglamentaria que estaba delante para abrir un hueco. Hoy en día, afortunadamente, se está viendo. El hecho lo tenemos muy reciente en el árbitro que tuvimos aquí el domingo. Es un árbitro con 26 muy años. Joven. Antes no se veía. Con eso, 26 años, que está en segunda división y que ha sido el número 2. Entre 103 árbitros el año pasado para el ascenso. El primero fue Piñeiro Crespo, que fue el que nos arbitró en Irún, el partido de vuelta de la fase de ascenso, y el segundo ha sido este hombre, tiene 26 años, y a mí me parece que es un árbitro a seguir, y a mí me... De todas formas, si quieres ya podemos entrar luego en materia. Tuve que os reconoce que hay algunos árbitros, para mí bastante, que quieren ser protagonistas ellos. Pues, los partidos. Sí, es probable, como en el género humano, igual que los políticos, hay algunos que son más, que les gustan más actuar de cara a la galería, y árbitros que se quieren hacer notar más que otros. El político hay quien lleva 40 años en el mundo, en cualquier actividad que veamos, hay personas que le gustan presumir más, que le gustan sacar la cabeza más, y hay otros que son más... Pero bueno, esto yo lo digo, los árbitros lo hay de todo, de los que son excesivamente chulescos hay algunos, hay otros que son menos, lo hay de todo. Y yo creo que eso, y lo que pasa es que mientras que no aceptemos que el árbitro es una faceta más del juego y hay que aceptarla con sus errores, y yo reivindico el derecho de los árbitros a equivocarse, o nada más que se van a equivocar los jugadores delante de la puerta, ¿no? O el portero, ahora tenemos aquí a Pepe Centrés. Con Pepe se equivocaron mucho. Pepe no es porque esté delante, yo tengo un muy bonito recuerdo de su etapa, ¿no? Cuando viví las dos promociones aquellas, la de 90 aquí contra el Málaga, el 91.
Sí, 91 aquí contra el Málaga, con la famosa serie de penaltis que Juan José marcó, el que definitivamente, después de haber parado Sendrey, uno que tiró el Málaga y falló, en la segunda tanda, porque terminamos empatados. Más tiró Emilio y falló. La verdad es que estoy en favor del señor Moreno, Fue defendiendo los árbitros. Fue porque un partido. No es fácil, Pues tú te peleabas con los árbitros, no hables mucho bien de los árbitros. No, porque yo lo recuerdo. Muriza Pitarte, no te echó de milagro a ti en aquella promoción. Sí, es verdad, es tanto verdad. Que el partido fue no muy... te echó porque no salía vivo de Cádiz. Aquel partido, partido fue muy tenso. Fue había muy tenso. Echado a dos ya. Sí, sí, fue muy tenso aquel partido. Sí. Bueno, yo estaba, y en Málaga, mi hijo estaba, no sé si me estará viendo, mi hijo estaba viendo el partido conmigo y estaba que le podía pasar algo, Y en Málaga, Y en Málaga, el gran Ramón Marco, sí, gran Ramón Marco, hiciera yo ese partido lo escuché. El gran árbitro de Real Madrid nos anuló un gol que fue legal y nos dio por todo. Después quería saludar a los jugadores. Sí, me han contado cosas de esto. Ramón Marco nunca fue un árbitro de los preferidos. No fue un árbitro decente. Si recuerdas la expulsión de Quevedo, tampoco no era tan... tan brutal, que es una brutal expulsión. Brutal fue el caso que se dieron. Bueno, hubo más de dos expulsados, ¿no? Pero no era intencionado, yo creo que no era intencionado el choque. Ha llegado, ha cogido un ritmo malo, es que Quevedo, pero... En ese partido había mucha tensión. Y el punto directamente delante del público. Y en la siguiente eliminatoria de... Con Figuera. En Figuera, que yo también estuve con mi hijo viendo el partido, ahí estuvo Sendrey, colosal. Nos salvó, tuvimos que aguantar. El grande Alessandro me dijo que había jugado el Figuera, que había puesto el fútbol Figuera. Con Lobo Carrasco, y arbitró el partido Raúl García de Loza. García de Loza, me acuerdo perfectamente. Tuvimos que aguantar en la grada. Tiene también cosita Raúl García de Loza, ¿no te acuerdas que el partido contra el Español? Le gustaba hacer dos goles que fueron legales. Era uno de los Canilla que entró. Le gustaba hacer y ya después de eso le pasó facturas favorables al Cádiz. Yo me acuerdo aquel famoso Cádiz Oviedo 1-0, que el Oviedo no pasaba, era todo fuera de juego. Irureta decía hasta que no marque el Cádiz. Aquí, el charco, ¿no? Con David Vidal en los charcos. Sí. Con David Vidal. No quería un carnaval. Además quería suspender el partido de Irureta y David le decía a García de Loza que no. Y digo, oye, que no, que se jugaba. Que... Y se jugó el partido. Sí, se ganó 1-0 que marcó Layo, ¿te acuerdas? Del húngaro, tu paisano. No, es el partido contra Tenerife, cuando marcó. ¿No? Layo marcó contra el Tenerife. Sí, este partido no sé quién marcó, pero yo sé que... Me acuerdo de ese partido Cádiz-Oviedo, que el Cádiz llegó una vez a Puerto Rico con gol. Eso se dio mucho en la época de David Vidal. Me acuerdo que yo lo decía en plan anecdótico, incluso a él en algunas reuniones que hemos estado, porque es un tío muy agradable. El índice de efectividad del Cádiz en aquella época ni el Madrid lo superaba. Cádiz llegaba una vez y marcaba un gol. Sí. El Madrid llegaba a 6 y metía 3, pero es que el Cádiz... Lo quedaríamos por tenerlo ahora, ahora mismo, ese índice. Señores, os voy a traer al presente, aún a riesgo de que después en la calle me echen la bronca. Yo creo que pero sí. Pero si me preparan, está siendo necesario, si me preparan aquí 15 jugadas que tenemos que repasar, yo voy a lo que voy. Pero sí, es cierto que siempre queda, es agradable. Se quedan menos jugadas, siempre no pasa es agradable nada. Recordarlo. Vamos con el partido de ese Cádiz-Real Unión de Irún. Vamos a seguir el examen. Hemos puesto a prueba la memoria. Ahora voy a la memoria a corto plazo porque hace muy poquito tiempo que teníamos este partido. Entrada de Iglesias a López Silva. Comenzamos con esa jugada. No señala falta. Para mí no existe. No existe. ¿Tú crees que no le toca? Para mí no existe. Pepe. Dudoso. Sí, con una palabra dudoso, para mí dudoso. No se moja. Se puede pitar. Pues vamos a la segunda, vamos con el primer gol. El primer gol de qué jugada. Jugada de prácticamente todo el equipo cadista que nos dejó. Una jugada muy bonita, como saca el Cádiz el balón de un lado a otro. Sí, llega con un toque. Fue muy bonita esta jugada. Esto tuvo que haber terminado en gol. Es una pena porque hubiera sido espectacular. Este es el que tira más fuente. No he atinado a contar, no he estado pendiente a pero la jugada es preciosa, mira cómo ahí. Sí, mira. 1, 2, 3, 4. Increíble, Vuelve atrás, 6, 7. 8, la banda entra. ¿Te parece? Parece que tiene la camiseta azulgrana, pues. Aquí ha perdido el ritmo un poco. Van 8 y ya el tiro a puerta. Estabiliza un poco. Sí, bueno, una pena que no haya salido porque ya entonces yo creo que se hubiera levantado todo. Y se vieron varias jugadas con menos toque, pero de similar.
Vamos con una jugada de López Silva con Osbeche. ¿Cómo lo visteis ustedes? Esos fueron minutos realmente ahí viene, muy buenos. Ahí Osbeche pudo hacer un poquito más, pudo haber pasado el balón atrás, estaba López Silva solo, pues, intentó la jugada personal. Sí, seguramente es una estrategia. Que no hay fuera de juego, ¿no, Enrique? Había un defensa. Y si lo que veo, Marina entra muy bien. Lo que veo falta lentitud en la entrada en el área de Osbeche. Ahí debía haber sido, para mi criterio, más incisivo, ¿no? ¿Qué impresiones se está llevando Pepe o se está llevando el domingo del Cádiz de esta temporada? Porque era el primer partido que veías en esta temporada. Bueno, mi primera impresión es que es un equipo que intenta jugar el fútbol. Sí. Y durante el partido ellos intentaban jugar más, mucho más que el contrario. Uh-huh. Yo vi el Real Unión, un equipo que vino aquí, no sé por qué vino. Te digo así sinceramente, ellos vinieron aquí para a ver si puntuamos, porque ellos, yo no me recuerdo quitando quizás el último 10 minutos cuando expulsaron un jugador del Cádiz. Sí, pero pegando mucho pelotazo. Pero tampoco crear un peligro por balón. Sí, un rechace que puede llegar de eso, de tantísimo centro que metieron en el área, subieron a Alcalá y a todos los... Ellos son fieles a su estilo. Sí, es su estilo. Juega al fútbol fuerte y que... Es su estilo, sí. Y buscan sus oportunidades. Este equipo a mí, por ejemplo, en Sevilla, el partido que lo vi, el que retransmitieron el del Betis. Me encantó y además el Betis no podía con ellos, ¿eh? Empató al final, ¿eh? Sí, yo que de hecho no vi el gol porque coincidió que el Cádiz jugaba, que fue contra el... ¿Contra quién? ¿Contra el Cartagena o contra el último partido? No, contra el Recreativo, ¿no fue? Que me fui en el campo, sí, nos enteramos del 1-1. ¿Sí? Vamos a por otra jugada más, en este caso patada a Osbeche. Atento ahí a Enrique. Aquí se ve mucho, aquí hay muchas patadas. Al menos en... Y ahí no le muestra cartulina, no es cartulina eso. Tengo que confesar que esto es casi como cuando estoy en el campo, ¿eh? Yo no monitoreo. No. Pues aquí se ve con un poquito más de... Pero sigue siendo duda, ¿no? ¿No sí, queda claro? Yo no la termino de ver ahí clara, ¿eh? ¿Tú la ves clara, Pepe? Un poquito lejos está el cámara. Claro, es que también el monitor... Ya lo que nos quedaba poner el cámara en medio. Pero yo estoy defendiendo a los árbitros, sí. Porque Miriam, es muy difícil. Tienes que acercarnos más al monitor, el monitor para iniciarlo mejor. Pongo un monitor aquí en la mesita, ¿no? Como estamos con la vista. Vamos ahora, no sé si nos quedamos por último recordando cuál era... Antonio, ¿tú eres de los que tarjeta o no? Yo veo que le da descarga y la patada y además no va al balón, va a la pierna de... A mala leche, vamos. Del jugador cadista. ¿Sí? Uh-huh. Pues vamos ahora con una jugada de Fran Cortés con López Silva y un centro que no termina de llegar. Esa jugada sí. Qué buena jugada. No, esa jugada de Osbeche, es que ahora recuerdo la que era. Sí, esa jugada sí es falta clara. Lo que no estoy de acuerdo es que sea tarjeta. Vale, no todas las faltas pueden ser tarjetas, Esta jugada es una pena. La tarjeta que dejar para Navidad, que ahora se acerca. Es que queremos tarjeta. Que diga Enrique, que no llega. Hay que ver esta jugada también, muy bonita, muy bien. El paso ahí que le mete López Silva, ¿no? A Fran y ahí se entra. Y el portero toca, vamos, con la punta de los dedos. Esta fue una buena jugada y una lástima que no llegara. Sí, sí. Yo creo que el tema de que lo toque precisamente el portero le desvía a lo mejor también a Enrique. Sí, es lo que hace que no llegue Enrique. Planes, ¿no? Bueno, una pena que no llegó, pero sí que estamos viendo hoy un poquito con más detenimiento cómo prácticamente vamos ya por la jugada número 5, la que estamos resumiendo. Hay varias opciones por parte del Cádiz, que la lástima es que no termina de llegar a esa portería, ¿no? Que llegará, como afortunadamente vimos, pero... De cristalizar en gol las ocasiones, ¿eh? Es la pena. Bueno. Pepe, ¿cómo ves tú el ambiente? ¿Ha cambiado mucho de antes a ahora en Carranza? Me parecía un poco raro, no se podría comparar con los años anteriores. Bueno, hablando de nuestra época. Porque, por ejemplo, en el segundo tiempo, no sé si recordarás, en el primer 15 minutos en el segundo tiempo el partido estaba un poco loco. Un poco raro, un poco loco, no llegó ni el Real Unión ni el Cádiz. Entonces había un señor en la grada animando. Empezó animando ahí solo y la gente pasaba del partido. Sí, y empezó a reírse y animando a este señor ahí el arriba. El señor que estaba en preferencia. Sí, y pasaron del partido totalmente, ¿eh?
La verdad es que también ese también pasa aquí solamente. Pero luego hay que reconocer que ya en la fase final la afición fue la que llevó en volandas al equipo, porque el fondo sur, se veía que el Cádiz después de fondo sur, el fondo norte, pero no. La brigada empieza a calentar y venga. Yo eso es lo que veo, que el Cádiz veo que le falta, como yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dice el entrenador, al que por cierto es una persona con la que me siento plenamente identificado. A mí es una persona que me cae bien ya de entrada por su forma de ser, pero es que en el plano técnico yo creo que es un hombre que dice que es muy caprichoso. Oiga, tiene sus ideas y las ideas son para mantenerlas. Hay que respetarlo, de que puede jugar este y no puede jugar este. Siempre hablamos del que no juega. Eso siempre pasa. Reclamamos al que no está. Si me perdonan, y ustedes. Hay una cosa también, hablando de público. Es muy importante, porque conocemos cómo está el público. Uh-huh. Y los gaditanos nunca van contra el equipo. No. Fíjate, lo que hablamos, la situación de domingo. Había un 15 minutos, un poco soso, como se dice, no soso, un soso. Y empezaron a pasar, disfrutar ellos mismos, pero no van contra el equipo. Lo que dice Enrique del entrenador, yo estoy totalmente de acuerdo también. Él tiene su idea, además está trabajando muy bien y eso se ve reflejado en el equipo, ¿no? Tú no podrás decir que el Cádiz es un desastre, el equipo se defiende, da patadones. El Cádiz intenta jugar, la filosofía del técnico es esa y lo está demostrando en todo, tanto en casa como fuera. Ayer estuve escuchando algunos comentarios de esto, de las tertulias estas que radiofónicas, y he escuchado cosas que te da la sensación, yo no estaba en el partido, porque es que cuenta que fue un partido... Un partido malísimo, un partido... Oiga, yo no creo que el partido fuera un partido malísimo. Yo creo que se jugó bastante peor, por ejemplo, contra el Huelva, y se ganó. Que el peor para partido. Mí, yo creo que ha sido el peor partido que ha jugado el Cádiz aquí. Y hemos ganado. Ayer, yo creo que se jugó bastante... A mí me bastante aceptable. Yo lo que le veo que la adolescencia, que no termino de contar antes, lo que dice esto. Que nos falta convicción de que cuando vamos hacia adelante no nos convencemos de que podemos hacer gol y no nos volcamos y vamos a paso a ralentí. Hay que ir con más decisión en busca de la meta. Y hay otra cosa que también, que una cosa que me sacaba de mis casillas. Y este Obeche tuvo 4 o 5 ocasiones en el primer tiempo que le pitaron fuera de juego por la parsimonia, por la bulia con que se iban dando. Saliéndose de hombre, por favor. Parece que se están paseando por la playa, parece que no están viendo el partido. Están viendo el partido en lugar de jugándolo. Oiga, eso no se puede permitir en un futbolista. Hay que vivirlo más y que estar... No, ahí Obeche eso lo tiene que corregir. Claro, esto no. Porque es verdad, fueron 4 o 5 fuera de juego que los compañeros no le podían pasar el balón porque sabían que estaban fuera de juego. Bueno, pues dicho esto, acabamos ya esta primera parte con una jugada que materializó en gol el Real Unión de Irún. Se adelantan en el... marcador, a pesar de haber tenido más opciones falla, el Cádiz. Aquí falla en el pase Erice. Y... falla el borde del área. Se corta. Muy lejos. Falla a 80 metros de la puerta. Falla. No, esa pérdida de balón. Pero fíjate que ahí no hay gente todavía ahí. Sí, por detrás del balón. Llevamos ya 6 toques. Claro. Pues no pudo ser. Y llegó el gol. Se adelantan en el marcador. Ahí está el fallo, Antonio, por favor. El fallo está en que el delantero le coge el sitio al defensa. Y claro. Exacto. Ahí reclaman mano que en un principio para ver, pero nada, no hay mano. Ahí los dos defensas deberían estar dentro del delantero. Uh-huh. Adelantar el delantero. Y fíjate, adelantaron los dos defensas. Ese no puede ser. Bueno, pues analizado el porqué de ese gol, llegará la victoria cadista. Lógicamente no se van a cambiar las zonas porque estaremos hoy en un resumen de martes, pero será después de la publicidad. A la vuelta vemos los 2 goles del Cádiz y otras jugadas que se sucedieron el pasado domingo en el Ramón de Carranza. Enseguida volvemos. Le han dicho que el amarillo está maldito. A los artistas, y este color, sin embargo, es gloria bendita para los cadistas.
tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when